De Rosa Betty Muñoz, así que es una ocasión muy especial para nosotros porque Rosa Betty ha estado 6 meses aquí en la universidad y entonces, bueno, este es el... Así que hemos querido y tuvimos la oportunidad, que por cierto agradecemos a Rosa Betty y a Horacio, de hacer un cierre con música, con poesía y música. Así que eso era simplemente lo que yo quería decir. Y saludo, por supuesto, a la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio y a la directora de la Feria del Libro, que nos acompañan, también al director de Patrimonio. Y con esto ya podemos empezar. Gracias. Muy buenas tardes, este es un día propicio, el clima es propicio para contar esta historia bastante única y curiosa de poesía y charango. Esto sucedió porque, bueno, yo me avecindé con mi esposa hace vivir prácticamente 18 años en Ancud, cerca de Ancud, en donde nos conocimos con Rosa Betty. Hemos llegado a tener una gran amistad, más allá incluso de esta amistad artística. O sea, un afuerino, yo, completamente, a pesar de que nos empezamos a acercar a Chiloé ya a comienzos de los 90, muy poco después de que volvimos con mi familia del exilio. Y una chilota, un afuerino y una chilota en el sentido que, como decía el arquitecto Edward Rojas, que llegó, una vez lo encontré, mucho tiempo allá en Castro, donde vive desde el año 75, y me dijo, ¿y tú cómo te sientes aquí? Esto lo encontré por ahí, hacía poco que había llegado a vivir, así como en 2007, por ahí. Y me dice, bueno, uno es afuerino. Sí, me dice, mira, a mí me pasa lo mismo. Él llegó a 75 y eso habían pasado ya como 30 años, ¿no? Y me dice, sí, pues me dice, yo aquí, a pesar de que vivo, he hecho toda mi vida profesional aquí, yo todavía soy afuerino. Mis hijos son chilotes y recién mis nietos son chilotes. Bueno, esto tiene que ver con este encuentro de alguna manera, porque el charango, por supuesto, no solo no es chilote, sino que uno es chileno de alguna manera, tiene una historia que se hizo chileno ya. Ha sido adoptado como un ciudadano de nuestro país y de muchos otros países, por supuesto, más allá de Bolivia y Perú, de donde surge, ¿no? Y así que eso tiene que ver mucho este encuentro con lo que vamos a hacer, este entrelazamiento entre un charango y la poesía de Rosa Betty, del afuerino y de la chilota. Aroma de los boldos,
y al alegre baile de las chircas. Sangre roja del tineo, manto verde, nalcas y ampes, los canelos y melíes, quiero siempre vida por el campo. Sangre roja del tineo, manto verde, nalcas y ampes, los canelos y melíes, quiero siempre vida por el campo. Canelos y melíes, quiero siempre vida por el campo. Sangre roja del tineo, manto verde, los canelos y melíes, quiero siempre vida por el campo. Quiero ir al sur donde mi hermano, quiero siempre vida por el campo. Hoja de ruda. Lo primero será armar un escapulario por cada habitante. Tendrá una hoja de ruda en el frente y la palabra clave cosida en el revés. Se colgará del cuello con tiras de lana colorada y no se sacará a la vista hasta que termine el año de la peste. Lo siguiente es volver a las cocinas, todos, a las fragancias y el hermoso paladar, a la lengua original. Ahí está el niño y su hermana con el volcán de harina, poniendo la levadura, esperando que leude mientras la miran fijamente. Los hermanos no pelean y aprenden a hacer el pan. La silla. Ojalá todas las noches se pondrá una silla en el centro de la sala y se subirá al niño que dirá un poema. Para acoger este momento con los sentidos aún sin nombre, apagar lámparas y ampolletas. A la luz de la vela, continuar la rueda contando historias uno a uno mientras los sombreados rostros se muestran solo en fragmentos. Picaporte. Cerrar los ojos y revivir cuando las madres iban al mercado no hace tantas vidas. Uno volvía de la escuela, tiraba la pita amarrada en el picaporte y ya estaba en el cálido refugio del hogar. Flojero. Recuperar una fotografía, sentarse en el flojero, mirarla detenidamente como le exige el tiempo a cada acción nuestra en estos días. ¿Por qué las distancias entre unos y otros? ¿Qué hacíamos un rato antes ese día? ¿Por qué llevábamos esa ropa? ¿De dónde salió? ¿Quién tenía cámara? ¿Cómo estaba el día? ¿Qué hicimos después? Hay tantas imágenes que ya no nos dicen nada. Tomar este pedazo de papel, una sola fotografía y dedicarse a ella. Arroyo. Volver a casa por el camino que no es. Detrás de la calle Almirante La Torre, ya cubierto por salvajes arbustos, hay un arroyo secreto. Si todo sigue igual, habrá un sendero de niños. Sendero es la impresión que ha dejado algo que estuvo allí.
Solo los niños conocen las piedras que hay que saltar para ir y recorrer y no perderse en esa calculada aventura. Se aprende así a abandonar la casa. Las manzanitas que me voy a comer y con las que me sobre chichi te voy a hacer. Trinche. Hay que convencer a la anciana. Trinche. Hay que convencer a la anciana para que deje abrir el trinche y sacar los platos, las tazas y cubiertos que guarda para las ocasiones especiales, para las visitas. Hay que decirle que no habrá ocasión más especial que esta, que cada uno de nosotros está de visita, que sin maletas ni ropa adecuada vinimos a pasar una temporada. Encerrados como estamos, guardaremos cada minuto en los bordes de la memoria. Sin porvenir, la llave del mueble es también inútil. El gato, con un papel de periódico bien arrugado, limpiar el vidrio lo más lentamente posible, solo un pedacito y mirar desde allí el afuera. Ampliar el círculo para sorprenderse de a poco, mirar como si fuéramos un gato o un anciano o un niño que aún no sabe nombrar o alguien que ya está muerto o uno que volvió de otros mundos. Aseo, tomar un trapo y hacer el ejercicio de limpiar hacia adentro, repasar las rebeldes convicciones, sacar las costras de lo que se ha aprendido y abrirse a reconocer los magníficos habitantes del espacio interior. La carta. La nieta está parada frente a la ventana, espera al cartero. Hay abuelas que hurgan en sus cajones y han encontrado sobres, flores secas y tarjetas. Abuela y nieta retoman el papel, se han detenido en las letras, en las frases. A veces la carta solo trae dibujos del rincón que están preparando para sentarse a contar todo lo que les pasa. Buscan palabras para mantener el cuento y seguirlo hilando cuando se junten de nuevo. Temporal. No sirve de nada temer a los elementos.
más vale entregarse a la experiencia natural que a veces deja caer todo el violento azote en los cimientos de la casa. Se aconseja acercarse a la ventana y mirar con el cuerpo detenido, capturar imágenes que no se verán otra vez en algún tiempo. Las nubes negras que corren en el cielo, que se topan con ruidos estremecedores, el mar y su tren de olas arrastrando un peso enorme que no se ve, pero se adivina. Contar los rayos que se caen como las palabras de la abuela con su elevada moral, ver cómo se deshacen allá lejos. Rastros. Los primeros comedores de papa antes de nosotros tenían una mente botánica, dice, mascaban hojas de boldo para los dolores. Sabemos por los huesitos si alguien fue feliz o desdichado. Mientras habla, limpia las cavidades con pinceles y brochas, va revisando el dolor de los huesos y respira con alivio, con el polvo en suspensión, cuando logra reconstruir una sonrisa. Las flores. Por ningún motivo olvidar a los muertos. Sentarse con los niños de la casa alrededor de la mesa de la cocina y ponerse a elaborar flores enceradas para cuando se pueda ir otra vez a conversar con los que partieron. Unos cortarán pétalos de papel volantín, otros enderezarán alambre para los tallos. La madre calentará restos de esperma y si tiene, le agregará velas de colores. Mientras todos trabajan, se irán acordando de los mayores, lo que hacían, cómo eran. Se hablará de ellos hasta que aparezcan y se sienten en el corro con sus cuerpos de aire. Se tomarán las flores desde el alambre y se sumergirán en la cera, se dejarán enfriar y se colocarán en el canasto que se ríe a boca abierta. El vestido. Recuperar el dedal, la aguja y el hilo. Desempolvar la máquina de coser y recordar a la abuela sentada cosiendo blondas en las bolsitas de los porotos para la clase de matemáticas. O a la madre haciendo bordes de género en la capa de plástico que hacía las veces de impermeable. O la misma madre cosiendo ropa para las muñecas. Acuérdate cómo peleabas con ella por los detalles del vestido para ir a la fiesta.
espesor del instante. En días como este se vuelve a inundar el patio de la infancia. El barro donde chapotean las gallinas se vadea con tablones puestos uno a continuación del otro. La madre junta valor durante el día para enfrentar la oscuridad de la noche que se anuncia especialmente dura. Afuera estallan ventarrones fortísimos, truenos y relámpagos, pero los niños de sus ojos tenemos permiso para ser felices y desarmar todo el orden doméstico. La cocina se convierte en una carpa de circo con las colchas y frazadas. El trapecio cuelga del techo y mi hermana se balancea en calzones a los que hemos pegado papeles brillantes. Soñé tanto con estar trepada allí alguna vez con el pelo flotante y un traje de pedrerías, pero lo mío era mirar y de algún modo todavía estoy debajo de la mesa contemplando a mis hermanos y sus faenas riesgosas. Desde el lavaplatos a la mesa de la cocina, el palo de la escoba para los más osados o una tabla también sacada de una cama permiten el lucimiento de los equilibristas. Y otra vez, una sonrisa me atraviesa de parte a parte cada vez que la lluvia empieza a tupir y se adivina el temporal, porque la vida sigue siendo como esa improvisada carpa de circo, mi madre en las sombras, su mano que no se ve, contiene el hilo de todo y ha dejado que cada uno se despliegue según un tejido que tal vez no entiende, pero confía, porque es un hilo que viene de lejos sin cortarse desde su madre y las otras más antiguas. Mis hermanos siguen de lleno atravesando pruebas como si jugaran, y yo aquí, deseando atreverme, agazapado un poco ahora tras las cortinas, la sonrisa, ahora como entonces, no logra borrar el remiendo de las sábanas. Siento, eso sí, un aire de término y sospecho que no desfilaré en el gran final con tacos altos y medias caladas. Según el favor del viento va navegando el leñero. Atrás quedaron las rocas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy, me voy. Del norte viene el pellín, que colore en cubierta. Habrán de venderlo en Castro, aunque la lluvia esté abierta. Lo quema el sol de lo alto, con un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera, a un lado pelando papa las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la novia o la compañera, llorando estoy. Navegan lunas enteras, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito. Tamango lleva en sus pies, vilca o ají en su cuerpo. Pellín para calentarse del frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento. Despierte toda la patria, aunque se abran los cielos. Y venga el trono furioso, con el clarín de San Pedro, llorando estoy. Y barra los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir cantando sobre un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero. Con
con letras de oro que digan: no hay padre para el isleño, llorando estoy. Ni viento pa' su leñero, me voy, me voy. Ni viento pa' su leñero, me voy, me voy. Esponsales, hunde tus pies en el barro, sin zapatos, la planta expuesta al goce primitivo. Prueba a quedarte bajo la lluvia empapada. Siente el agua cayendo sobre tu cuerpo. Cierra los ojos, saborea los arroyos que caen por la cara. Saca la lengua, huécala y sosténla así hasta llenar el cuenco golosamente. Milagro, lo murmuran las vecinas, llega a nuestros oídos con el rumor del viento. Tenía 30 años y el virus lo venció. Del hospital llamaron a los padres para que viajen a buscar el cuerpo. Si se apuran, alcanzan a despedirse, dicen que les dijeron. Atravesaron cercos, usaron atajos, llegaron y los dejaron entrar. El hijo despertó, volvió a la vida. ¿Cuánto habrá rogado ese padre? Repiten las vecinas, ¿cuánto? Murtas. Regresan las mayores con los canastos llenos. Mientras recogían al borde del barranco, fingieron sorpresa cuando pasaron los hombres con sus carretadas de algas, risitas y torpes manotazos carnales. Ahora el olor se despliega por toda la casa. Conviene repartir una taza colmada a cada uno antes de empezar el trabajo. El contenido de los canastos se derrama sobre la mesa, cuidando de que no caigan al suelo, y se empieza por arrancarles la corona, que sepan su delicioso destino popular, y el tallo, porque ya no están amarradas a ninguna planta y ahora serán guardadas para acompañar las celebraciones de invierno. Se saca todo aquello que estorba el grano redondo. Las palabras maduran a la altura de los ojos. Espejo. Mirarse en el espejo más pequeño de la casa o en el reflejo de un vidrio, revisar las huellas de las distintas edades que has vivido. Saloma. Rumores vegetales, aleteos que no se oyen, solo se presienten, sombras queriendo volver a los espacios de luz, la espera latiendo, susurros de clavos perdiendo su pared, se funden planos de realidad, se esconde el niño para llorar. La falla es tener conciencia. Las máscaras colgadas en la pared, sonidos del ramaje, pasos celestes, ásperos rumores, rincones enmohecidos. El cese del ruido se decreta con la mano levantada y todo el espacio en torno se detiene. Rumor vegetal, aleteos, sombras, latir de sombras, fractura y falla, moho, máscaras. Expansión. Todo se aleja de todo. Así fue desde el comienzo, desde ese apretado núcleo primordial, denso y caliente que explotó. Todo lo que conocemos nació de partículas que se asociaron y fueron formando estructuras como semillas de futuras galaxias. Todo se aleja de todo a velocidades que no alcanzamos a medir. Todo nos aleja hacia los bordes, fuera del centro amoroso de la creación, minúsculas partículas perdidas en la expansión inicial. La caja. Forrar una caja de zapatos con recortes de género o papel, festonear los bordes, colgar tal vez de la tapa pequeños adornos, cada uno tendrá la suya, poner dentro cada día una palabra en la mañana para que marque el día y otra en la noche que resuma el porvenir. Fijar un día sagrado para abrir la caja. Celebrarán las palabras lento, lento, para que vayan encontrando su lugar en el complicado mapa de los días. Tiempo de guarda. Hay que guardar espacio para lo amargo. La madre logra sentar una vez más a los suyos en torno de la mesa, con un humeante cujen de grosellas apenas dulcificado. Se saborea riendo y construyendo memoria en torno a la arisca fruta.
También es amargo mirar el cielo y notar que aquello que resplandece son miles de satélites, ojos vigilantes, basura espacial. Bebedero. El niño más triste puede hacer un bebedero para pájaros con agüita azucarada para que se asomen con su plumaje tornasol y descansen juntos del intenso aletear. Tenedores. Protegerse como un explorador, con linternas, ropa liviana, guantes y salir a buscar objetos perdidos. La casa ha ido tragándose a lo largo de los años calcetines, tazas, manteles, cuadernos de nota, tenedores, ¿cuántos tenedores? Hacer un mapa y repartirse las rutas de búsqueda. Restos. Prepararse para cuando se pueda salir. Como después de un temporal, hay que ir a la playa y recoger lo que varó. Todos los locos, cochayullos, piures que se soltaron con las furiosas arremetidas del mar. Recoger todos los restos que nos sirvan para el buen vivir. Porvenir, el porvenir nuestro está allá atrás y bien adentro. Bueno, gracias. Esa era nuestra presentación y queremos yo no voy a decir muchas cosas porque me emociono fácilmente, pero quiero agradecer, pero muy profundamente a la Universidad de Concepción. Ya lo ve. Horacio, vas a tener que hablar tú. Bueno, a la Universidad de Concepción, a la cátedra, porque me ha dado una oportunidad preciosa de un encuentro con esta ciudad que ha sido total. Y queremos invitarlos a conversar, porque la verdad es que si quieren comentar, conversar, preguntarle cosas a Horacio, quisimos dejar un pequeño espacio para eso, para conversar, preguntar. Sí, bueno, yo pensamos en lo que yo dije con Rosa Betty, lo que dije al inicio, de alguna manera una provocación, porque la cultura chilota, como todos bien sabemos, y yo que ya vivo allá 18 años, que dije, y además muchos más años que iba de antes, es indudable una cultura que tiene una solidez, una individualidad, una identidad, tal vez de las más fuertes que existen en este rincón del mundo que se llama Chile. Y claro, yo era fuerino, entonces lo dije un poco para
provocar preguntas, opiniones sobre este fenómeno, del que además a mí me ha tocado estar en uno o dos encuentros del que se llaman, ¿cómo se llama? Los pueblos abandónicos, ¿cómo se llama? Sí. En Chiloé, los pueblos sí. abandónicos, o sea, digamos esta cosa que el que viene de afuera, como yo en este caso, al pueblo abandónico y va y pesca, toma, aprende, y pero resulta que en el fondo a uno lo atrapan. O sea, yo me siento atrapado, estoy definitivamente atrapado. A tal punto que después de varios años que estábamos ya viviendo acá, nuestras hijas viven en Santiago, las nietas, una de ellas me preguntó, papá, ¿y cuándo se vuelven a Santiago? Nunca. Lo dejamos abierto entonces, si quieren consultar algo, comentar. Aquí hay micrófono, por favor, levante la mano quien quiera hacer alguna pregunta, comentario. El micrófono está abierto y disponible para todos y todas. Ay, ay. Buenas tardes. Cuando yo estudiaba en la Universidad Técnica del Estado, donde estudiaba Horacio y éramos muy amigos, porque tocamos juntos charango en el Bafute, en el glorioso ballet folclórico de la Universidad Técnica del Estado, íbamos a hacer trabajos voluntarios a Chiloé. Y en una ocasión llegamos a la isla de Yingua, pero fuimos en las vacaciones de invierno, donde casi todos los hombres se retiraban de ese lugar y llegaron unos norteamericanos que no querían ir a pelear a Vietnam, sino que hacer el servicio militar de paz. Y eran todos negritos. Y enseñaron a jugar voleibol, básquetbol, a construir algunas cosas. Y después nosotros retornamos a Santiago. En ese momento yo vivía en Santiago. Pasaron los años, pasaron como 10, 12 años. Bueno, todo esto yo enseñé a alfabetizar como a 12 personas y ellos me regalaron esta famosa Cancagua, se llama, parece. La piedra, claro. Y costaba mucho traerla porque era muy pesada. Y además unos ponchos, qué sé yo. Pasados 10, 12 años, bueno, a todo esto... las mujeres se quedaban solas con los negros en la isla de Yingua. Pasaron 10, 12 años y volví yo y encontré a muchos ciudadanos chilotes negritos. Eso es lo que quería comentar. Pero bueno, la culpa la tenía el Chauco, obviamente. Sí, fue una cosa muy personal, porque yo hacía clases del charanguista, del grupo, del ballet folclórico aquel, y bueno, llegó Boris el Chiver, aprendí charango. Entonces, pero no solo aprendió charango, sino que me copió la peluca, pues se puso crespo blanco como yo. Pero bueno, nos conocemos hace 50 y tantos años, en fin, eso es. Y bueno, por favor. ¿Alguien más? Atrévanse, esta es la oportunidad única. Gracias, hola. Qué gusto tenerlos ambos acá. Tengo dos preguntas cortitas. Hace unos días Hernán Rivera Letelier se manifestaba como empalagado por el verde de la ciudad. Él viene de otros escenarios, de otros paisajes. Me imagino que no le pasa lo mismo, Rosabetti, pero me gustaría que contara un poco qué es lo que se lleva de la experiencia de esta residencia, que se siente tan agradecida. Y lo otro para ambos, también aprovechar el tiro, preguntar, ¿dónde se sitúan para dialogar entre la poesía y el charango? ¿Desde qué espacio? Más allá de la amistad, me imagino. Eso. Bueno, sí, el tema del paisaje, por supuesto, que es gravitante para no solo la poesía. Adelante, la Damsi en su presentación del libro decía que ella no escribe solo sino que desde la experiencia muy poderosa en la poesía como la mía también. Y claro, entiendo lo que le pasa con el verde exuberante a Rivera Letelier,
que le pasa a uno cuando va al desierto también. Pero a mí me fascinó cuando conocí el desierto por la cantidad de tonos, la cantidad de textura. Es que es fascinante. A mí en realidad el mundo natural me gusta mucho. A mí no me agobia el verde, evidentemente. Creo que lo necesito. Una de las cosas que me llevo de aquí de Concepción es que el clima para mí es muy benigno. No lo digas como hoy, pero lo más normal. Siempre hay viento, siempre hay mucha humedad, por ejemplo, lluvia, yo la necesito. Creo que esto de tener el agua siempre me hace muy bien. Y respecto de la experiencia misma de la residencia, yo ya lo he contado varias veces, pero yo tuve un encuentro desafortunado con Concepción hace casi 40 años y esto ha sido una oportunidad vital, una oportunidad, como diría yo, virtuosa de poder volver y vivir completamente distinto una experiencia así, como muy entregada a lo que sucediera. Yo no vine con expectativa y eso también es muy bueno, ¿no? Porque uno como que todo lo que vive lo aquilata profundamente. Yo creo que las experiencias explotan después, ¿no? Yo creo que van sedimentando y a mí por eso me gustan los tiempos largos de calma, eso que en esta sociedad es un lujo hoy día, ¿no? Que todo es tan rápido, tan lleno de información, tan saturado de sonidos, de todo. Yo que soy profesora de media, los chicos, yo creo que una de las cosas que les falla tremendamente es que están conectados permanentemente, si no el teléfono, la música, los audífonos, siempre están conectados a algo, no tienen estas horas enormes abiertas hacia adelante o hacia atrás o hacia donde sea, pero que estén vacías y que sea uno el que les ponga su impronta. A mí me va a gustar mucho también ahora volver. Quiero volver, yo vivo en el campo, cerquita de Ancud. Van a pasar muchos días en que no va a ocurrir nada, todo lo contrario a lo que ha pasado en estos meses, y eso va a ser muy bueno, porque entonces es que empieza esto a decantar. Y eso quiero aquilatar cada uno de los minutos. No sé si contesto. Mira, es muy curioso lo que me pasa a mí como experiencia respecto a lo que dijo Nan Rivera Letelier, que él es, no recuerdo si es de la oficina Pedro Valdivia o María Elena, pero él es salitrero, ¿eh? De María Elena. Bueno, ese yo lo entiendo totalmente porque yo nací en Antofagasta. Entonces, cuando tenía 8 años mi familia volvió a Santiago, en realidad era originaria de Santiago, pero yo en realidad tengo una identidad con el norte que hasta el día de hoy la tengo, pero totalmente. O sea, cuando yo voy al norte soy feliz y la Rosa Betty como que no lo entiende. Yo le digo, pero si yo llego y veo las piedras, el desierto, la arena y soy feliz. O sea, yo veo, es como si, para quien nació en el verde, ve verde y eso lo hace feliz. Yo veo el desierto y me hace feliz, entonces entiendo perfectamente. Y yo, no es la primera vez que escucho esto de que el verde, hay gente del norte, del desierto, que lo apabulla, se sienten atemorizados así por esta explosión de naturaleza a través de los vegetales, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, hay un pequeño escrito de Rosabetti que hoy día no leímos. Nos saltamos mucho. Pero no, que me relaciona a este hecho de ser un afuerino en Chiloé, que uno no termina nunca de serlo, ese es definitivo, de ser afuerino, pero sin embargo uno se apropia. Entonces, en este escrito de Rosa Beatty, es lo voy a leer rápidamente, no es largo, porque me interpreta, por lo menos hasta donde, para explicar lo que me pasa a mí, que en realidad nunca había pensado desde ese punto de vista esto de yo piedra. Dice, recuerdo exactamente el día que encontré la piedra escondida debajo de un montón de lamilla en la playa. Estaba cubierta de una capa oscura, algo viscosa, que me llevé a la nariz como si fuera el mar entero en el hueco de mi mano, y yo tuve la culpa de rasparla hasta sacarle brillo. Yo no sabía lo que podía provocar la piedra, así es que la andaba trayendo en el bolsillo de mi pantalón, y cuando estaba solo, me gustaba sacarla y pasarle un paño hasta que despedía unos destellos luminosos. Entonces tomé el ágata maravillosa
ojitos de gato y la envolví en un trapo negro. Después la metí debajo de una tabla suelta del piso, pero ya era tarde. Su efecto se había desatado y por inercia la velocidad del tiempo ya no paró más. Esto es lo que me pasa a mí, en realidad. Ahora, nunca lo había pensado de esta manera. Cuando tú estás hablando, las preguntas y tu pregunta me llevó a pensar que en realidad, en el fondo, me pasó eso a mí. Yo llegué a descubrir una piedra en la playa, en la Alamilla, debajo de la Alamilla, el saquebrillo, la tuve en el bolsillo y ese es el bolsillo del alma. Y eso es Chiloé. Y al final, ya no hay caso, ya no paró más ese fenómeno. Ese es el fenómeno de mi vida, los años que sean que me queden. Y no son pocos. Los que han pasado, los que queden, no sé, da lo mismo. Pero eso es, y fíjate que cómo interpreta, nunca lo había sentido de esta manera. Y eso es la respuesta que yo te puedo dar, por lo demás, otra amiga de muchos años. ¿Alguna otra duda, consulta, por favor, que levante la mano para poder verlo? Me voy a pasear. ¿Quién quiere hacer alguna otra duda, comentario? Hola. Pensando, Rosa Betty, en el público, en todo el público que no es especialista siempre en literatura, pero nos acercamos acá, ¿en qué consiste una residencia? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cuánto duró tu permanencia acá? Porque estás muy emocionada, estás muy feliz, pero ¿qué ocurrió en ese proceso? Bueno, la residencia que tuvo su primera versión conmigo, me invitaron a venir, tiene diferentes, ¿cómo diría yo?, diseños, depende de donde sea y cómo la propongan las instituciones. Este específicamente tiene líneas bien definidas de trabajo. Una que es la formación, por lo tanto yo trabajé haciendo un taller literario para... diferentes estamentos de la universidad, docentes, administrativos, trabajadores en general y estudiantes. Eso fue durante casi toda la residencia. Otra línea que es de difusión, entonces hice lecturas públicas y participación en varias actividades. Yo creo que el punto más alto de eso fue un encuentro con talleres literarios de toda la comunidad, porque no solamente era de aquí del Gran Concepción, sino que de también algunas comunidades aledañas. Eso fue precioso porque vinieron muchos animadores, digámosle, de talleres, y además una lectura que fueron más de 100 participantes y fue una preciosa muestra de lo que están soñando, sintiendo, escribiendo, gente de muchas edades diferentes. Eso yo creo que fue muy bueno. Y la otra es que es creación, en que yo tenía el compromiso de escribir un libro y no quiero que Cecilia diga nada al respecto porque yo creo que es la parte más, digámoslo, siempre es la más conflictiva porque yo tengo 14 libros publicados, pero la mayoría de ellos han sido más de 5, 7, a veces 10 años de trabajo. Parece nada, porque en esta aparente, simpleza o sencillez de las palabras, hay mucho trabajo. Yo soy muy trabajadora. Más que genio, lo que tengo es capacidad de trabajo, diría yo. Entonces, es como, no sé, encontrar una piedra preciosa y lo que hago yo es pulir y pulir para que brille lo más posible, digamos, como metáfora de... Y ese trabajo es largo, por lo tanto, yo desde que llegué dije que era imposible escribir un libro de poesía en 6 meses. Eso no puede ocurrir. O sea, puede que a alguna persona le pase. No sé, pues hay ejemplos de libros que se han escrito en una noche de pasión, a lo que así. Han escrito algunos libros así, pero no es mi caso. Yo soy laboriosa. Y entonces... Pero va a salir en algún momento. O sea, todo lo que les estaba diciendo es lo que ocurre después. Cuando uno esas experiencias las va masticando de a poquitito y claro, va a generar seguramente ese texto. Pero eso es más o menos la residencia. Uno viene a una institución como esta y intenta, ¿cierto?, movilizar de alguna manera la conversación en torno a la literatura, a la poesía, específicamente en este caso. Muchas gracias.
Tenemos espacio para las últimas preguntas. ¿Quién se atreve? Rosabetti, quiero hacerte una pregunta que dice relación con la lectura. Porque dicen y se dice de que a los niños chilenos, en general a la población, le cuesta un mundo aprender a leer. ¿Qué pasa? ¿Y qué va a pasar con las letras, con la poesía? Si hay mucha poesía y no hay lectores. Sí, es una pregunta tremenda esa, porque ¿cómo se llama esto? Problema de tesis enorme. Hay muchos factores, muchas variables. Yo creo que tengo la ventaja tal vez de ser profesora y haber trabajado ya más de 40 años en el sistema público de enseñanza, de educación media, y he visto por dentro el desmoronamiento de todo el aparataje, cierto, público. No es una sola razón, hay muchas que se mezclan, pero fundamentalmente yo creo que tiene que ver con esto del atropello de todo lo que tiene que ver con las humanidades, del pensamiento crítico, ¿cierto? Expulsarlo de las salas de clase. Esos cambios curriculares que han ido sucediéndose uno tras otro en varias ocasiones durante los tiempos que yo haciendo clase, y que han ido desalojando las salas de clases de literatura. Se ha vuelto las clases, de hecho, desde ponerle comunicación, lenguaje y comunicación como nombre a la asignatura, por ejemplo, donde era el encuentro que teníamos así vital, cuando habían profes entusiastas. Pucha, que era una fiesta estudiar esa clase, digamos. Yo digo que todos los que escribimos hemos sido contagiados por gente que estaba enamorada ya de la lectura. Es decir, no se puede por discurso enseñar a... Es gente que realmente ama. Yo creo que escribo poesía, no sé si escribo poesía, pero estoy dentro del ámbito de la poesía desde que era guagua, porque mi mamá nos recitaba poemas todas las noches. O sea, no estaba la tele prendida todo el día. Alcancé a vivir esa infancia, ¿no? con mucha voz de viejas, de madres, de vecinas conversando, de viejas contándose cosas, cuentos, todo ese material oral hace que sea parte como fundamental del pozo donde yo saco todo el tema de creatividad. Y después entrar a las escuelas donde habían profesores también que creían en los niños. Pues yo creo que hay que no creer en los chicos para decir, es que no va a entender, hay que entretenerlo. Es una falta de confianza. Yo le digo a los estudiantes, a los lolos que conozco, yo les digo, les están faltando el respeto. Cuando les dicen, no, les voy a dar esta novela porque es muy complicada, yo me indignaría que me digan eso. Gabriela Mistral lo dice, no la voy a citar con sus propias palabras porque nunca recuerdo la cita exacta, pero ella dice que hay que darle lecturas complejas a los niños. No importa que no lo comprendan, va a quedar allí como esa agua viva que después en algún momento y va a ir de a poco escanciando y vamos a poder ir durante toda la vida tomando de allí. Entonces, yo no creo que hay un problema serio, pero también hay una necesidad muy grande. Yo no sé, pero yo tuve un taller literario durante más de 10 años en el liceo donde trabajo, en que el tercio de la matrícula estaba en el taller. O sea, cuando habían 400 y tantos estudiantes, ¿cuántos saquen la cuenta? El tercio de la matrícula estaba en el taller. Dividido en grupos, pero estaban todos allí, querían ir. ¿Qué significa eso? Que hay muchas ganas y que a veces no saben ni encuentran los puentes cómo llegar a los libros. Y eso, construir esos puentes, yo creo que podemos hacerlo. Eso es lo que te podría decir. No creo que esté perdido, nada. ¿Terminemos con esto, sí? Aquí tenemos otra pregunta. Ya yo creo que sería la última por apremio al tiempo. Rosabetti, buenas tardes. La verdad que yo había escuchado de usted, nunca había compartido con usted una reunión como esta, pero había escuchado de sus poemas a través del amigo común que es Ernesto Montalva. Con él estamos participando en un grupo que tenemos de conversación que funciona en la Biblioteca Municipal de Concepción.
Mi pregunta específica es, Rosabetti, ¿usted reconoce alguna influencia de algún poeta chileno o extranjero? Y me gustaría saber también si tiene algún escritor o poeta, son dos preguntas, la verdad, si tiene alguno antecedente que usted reconoce como haber recibido alguna influencia en su poesía, y si tiene poetas que usted admira. Bueno, influencia, poetas que hayan influido en la, o sea, yo creo que, no sé si todos los escritores, pero yo le debo a cada santo una vela, como se dice, todo lo que he leído. O sea, es imposible que uno construya una palabra propia y personal si no tiene también todo el tiempo este diálogo con la buena literatura. Así es como uno va aprendiendo y buscando lo que quiere realmente decir uno, ¿no? He leído todo lo que he podido leer. También hay que considerar las condiciones, las formas. Yo no voy a entrar en una patética ni victimizándome de que estudié en escuelas rurales cuando era niña, que es verdad, ni en un liceo público que cada vez estaba peor, también es verdad, en mi casa no había muchos libros, también es verdad. Todas esas cosas, lo único que hicieron fue hacerme más hambrienta, y cada vez que llegaba lectura a mis manos, más digamos, aquilataba cada uno de esos libros que llegaba. He leído mucho, tengo poetas a los que admiro muchísimo. Sería de verdad imposible nombrarlos a todos. Podría tal vez decir que Gabriela Mistral, por lo mismo, porque mi madre me enseñó, yo me sabía poemas desde que era muy pequeña, se convirtió en un faro para mí, decir, no solamente yo quería ser poeta como ella, sino que quería ser profesora como ella. Lo hice, estudié pedagogía pensando en ella, y he tratado de hacer una pedagogía digna, como ella pedía, una exigente pedagogía. Lo he intentado, uno nunca sabe hasta dónde llega lo que ha hecho o no, pero César Vallejo, el poeta peruano, es uno de mis libros de cabecera. Y yo leo mucho de poesía chilena, y sobre todo compañeros de mi generación, los he leído mucho también, porque también es bueno conversar con los poetas, ¿no? Y que tener el privilegio de conversar con los que están, o a los que uno puede acceder también. Entonces, nombrar algunos es como muy larga lista. Aquí tenemos otra reflexión. Sí, es verdad, no es una pregunta, sino que es una reflexión en que la poesía y la música es súper lindo cuando están en sintonía. Yo me encontré en la mañana, de casualidad, con el maestro Horacio, nos sacamos una foto, y la verdad es que, por ejemplo, Bob Dylan nos inspira a esa sintonía. En un mundo tan convulsionado, la sinfonía sintonizada en las artes nos generan una inspiración. En este mundo lleno de incertidumbre. Y hay propuestas que yo le agradezco que ahora estén instaladas en esta universidad. Concepción siempre ha sido una fuente inspiradora de cambios. Y yo siento que esto no es casualidad, sino que es una tremenda invitación. Yo me acuerdo que vi a Horacio tocar ahí en el frontis de la biblioteca con mis hijos pequeños, cuando venía con su grupo. A la poetisa no tenía la oportunidad de conocerla. Y sin embargo, todas esas visiones y toda esa historia que nosotros llevamos instalada están insertas en esto. Y esto es un bálsamo a todo lo que está ocurriendo. Les agradezco la presencia de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Vamos a, para cerrar este encuentro, lo que dijo aquí mi compañero de fotografía de la mañana, lo comparto plenamente. Para mí también lo es. Es una maravilla lo que estoy viviendo en este momento. Vamos a invitar a compartir una canción final que yo creo que todos la conocen, para que la cantemos juntos.
Ya, leo y tú y cantamos. Mientras tú pintas, leo el textito ya. Bien. Restituir a la isla su condición de madre. Volver a sentir el calor de la madera crujiendo, aroma a cujen de grosellas, el sonido de la tetera saltando sobre la plancha de fierro, el vapor que sale de su boca, tirar el cordón de la puerta, ver a los mayores cada uno en lo suyo, oír a los gatos corriendo sobre el techo de zinc, mirar por la ventana hacia el rincón donde florecen los pensamientos. La infancia huele a mariscos y lámparas petroleras. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Quien se la sepa, súmese. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que no cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Por favor, más fuerte le aplauso con estos grandes artistas de renombre. Un honor haberlos tenido aquí en los escenarios de nuestra Feria Internacional del Libro Bio Bio. Cerramos con este espectacular recital poético. Muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias por venir a disfrutar de la literatura, la poesía, la música y la cultura que hay que tanto promover. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia.